Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oigan, y cambiando de tema, se entiende como alienación parental a la influencia negativa que un padre ejerce sobre sus hijos con la finalidad de degradar a la otra figura, la paterna o la materna, a la contraria, pues. Y de esto nos viene a hablar el abogado Luis Daniel Uribe Cornejo, que es un término que antes no conocíamos. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, aquí con ustedes. Bienvenido. Es un placer. Suena muy elegante, ¿no? Suena elegante. Pero no. Es una bajeza. Exacto. Digamos, no son acciones nuevas, sino siempre se han presentado. Sí. El concepto es de recién ingreso, en el caso del Distrito Federal, en el Código Civil. En el Código. Entonces, se viene manejando, se presenta cuando uno de los progenitores influye en el hijo para poner en contra del otro progenitor, madre o padre, porque se da. O sea, digamos que yo a mi hija le digo, hijo, tu papá, o sea, el ex marido, es un esto, el otro, y le digo tantas cosas negativas. Exacto. Por mi rencor, por mi odio, no me doy cuenta una que le estoy haciendo más daño al niño, pero eso es aparte, que entonces el niño dice, ya no quiero ir con mi papá porque es un tal, tal, tal. Ahora, para que el papá pueda comprobar esto, ¿cómo le hace? Primero, tienes que recurrir a un juez familiar, para que el juez familiar determine la procedencia del proceso, ¿no? Tiene que determinarlo especialistas, psicólogos, hay un departamento especializado. En el caso del Distrito Federal, el Tribunal Superior de Justicia tiene un departamento especializado que te puede determinar si el niño tiene este padecimiento, por llamarlo de alguna forma. Sí. Algunas personas le llaman síndrome, okay. El síndrome de la alienación parental. Que sería un síndrome de, estoy viendo de manera negativa a mi papá o mamá. Exacto, pero por influencia del otro progenitor. Sí, no, es porque él se imagine cosas, es exacto. Porque le están metiendo ideas en la cabeza todo el santo día. Exacto, ¿no? El objetivo de esto es interrumpir o incluso destruir el vínculo afectivo que tiene con el progenitor, que no es el padre alienador. Oye, ¿y ahora qué es nuevo esto en el código? ¿Qué sanción tiene? Mira, lo comentábamos un poquito antes de entrar al aire, platicábamos que la sanción, voy a poner un ejemplo, supongamos que tú eres la mamá, y que tú como mamá estás influyendo sobre tu hijo. En todo caso, si se comprueba que el niño padece o tiene este problema de alienación, uh-huh. A ti te quitan al menor, si es que está contigo, la guardia y custodia te la quitan a ti y se la dan al padre. También te suspenden, o sea, la patria potestad. Te puede salir, como decimos vulgarmente, el tiro por la culata. Así es. ¿No? Sí, sí, no. Y platicábamos también. Te pasaste listo, te quitaron a tu hijo. Y platicábamos también que esto es muy común, ¿eh? Pero, por ejemplo, si le quitan, digamos que a Marta le quitan al niño, ¿le dan terapia para trabajar eso o nada más se lo quitan y tan, tan? No, ahí es un procedimiento para que el niño también reciba un tratamiento, porque esto de una u otra forma busca que el niño se desarrolle tanto con el padre como con la madre. Pero el niño tiene el tratamiento, ¿pero la mamá también? También se le puede someter al tratamiento. Pero generalmente esto de la alienación no es cuando estás en un proceso de divorcio y lo usas como arma. ¿No? Comúnmente se da. Es como lo que más... cuando estás regateando, ¿qué me das? Exacto. ¿Qué te doy? La pensión. ¿Sabes qué pasa, Martita? Porque en el proceso hay regateo, pero después pagan tarde, por ejemplo. Sí tienes que depositar tanto, pero no depositan a tiempo. Entonces, este proceso puede alargarse eternamente, ¿no? Uh-huh. O prometió hacer ciertas cosas y no las hace. Entonces, constantemente usas, dicen, ¿no? Que los hombres usan el dinero para afectar a su pareja, sí. Y las mujeres usan a los hijos para afectar a la pareja. Qué triste, pero... Pero es común. O sea, desgraciadamente es común. Se utilizan a los hijos como armas. ¿Quieres verlos? Págame. Y entonces, bueno, la intención de la ley es que... Que el niño... Que seamos más transparentes y que no afectemos a los niños. Exactamente, sí, sí, hay un principio jurídico que siempre tiende a beneficiar al menor, siempre. Entonces, todas las acciones del gobierno, todas las acciones de los juzgadores tienden a buscar el beneficio del menor para que ese se desarrolle en un ambiente sano y libre de violencia. ¿Quién tiene que poner la queja? ¿El niño o el papá? El niño no... afectado. El papá afectado. El papá afectado. El papá afectado vendría siendo una acción civil. Okay. Pero me preocupa un poco, ¿qué tal si el papá, digamos, que es abusivo emocionalmente? No golpea, pero es abusivo. Y la mamá, pues, por obvias razones, está hablando de más, pero bueno, pasa, del papá y demás. ¿Cómo pueden...? Igual el otro es un encanto de hombre, uh-huh. Y entonces creen que, ¿cómo mira, comprobar es mentiras, que sí es verdad, y cómo claro. Saben que no, oja, que es verdad. Se le practican también pruebas, que son pruebas periciales, hijo, para determinar también... Sí, para determinar también si el padre está incurriendo o puede incurrir en una afectación al menor, en otra variante de la violencia familiar. Y seguramente pone al niño testigo, me muero. Así. ¿No? Exacto.
una de las bases que utilizan ahora los jueces es platicar con el niño. Regularmente está el juez, se acompaña de un trabajador social, de un psicólogo. Sí, pero hay muchos rollos ahí. Yo que he vivido, digo, no por alienación, porque tengo un muy buen ex marido, pero ¿qué tan atinados son los psicólogos por ahí? Híjole, ¿eh? La verdad. Tú puedes, si tú consideras que el dictamen que emitieron no es correcto, tú también puedes defenderte, puedes ofrecer más pruebas y decir, ¿sabes qué? Ese dictamen no es correcto, yo ofrezco a otro psicólogo que puede hacer otra prueba y puede determinar si eso no es. ¿Y no nos dan premio a los antialienados? O sea, yo, por ejemplo, soy todo lo contrario. De repente se porta fatal el papá de mi hijo y yo le tapo todo. Ay, no, yo creo que tu papá, no es cierto, no le voy a decir que no sé qué, que no se dé cuenta. Soy la madre Teresa. Ajá. Viendo tantos casos, soy una madre Teresa, de veras, qué cosa. Oye, pues tenemos que seguir hablando porque está muy bueno el tema y muchos más que tienen que ver con los hijos. Muchísimas gracias. No, al contrario. Está bueno, ¿ah? Interesante tema. Vámonos, mi Jennifer. Pues ahora tenemos a Luisito que nos trae cosas muy divertidas, seguramente. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.